¿Cómo están? Bienvenidos a la Cápsula de la Opinión Mañanera. Hoy es miércoles 4 de marzo del 2020. Yo soy Kid, ayer terminamos The Messenger. Más al ratito va a estar el video para que lo vean. Mañana jueves vamos a tener stream también de The Division 2. Si se quieren unir, vénganse para acá. Agentes, acá lo recibimos. Vamos a jugar la nueva expansión. Dicho eso, Bloodstained. Yo les había preguntado por Twitter qué recompensa querían que fuera la siguiente para los streams, ¿no? Estaba entre My Friend Pedro, Dragon Quest 11, estaba Star Wars Jedi Fallen Order y Bloodstained. Ustedes estuvieron cerca de Bloodstained, de hecho fue el tercer lugar, pensé que no les interesaba tanto, pero ahí se andaba peleando en algún momento con Jedi y con Dragon Quest. Este juego fue muy bien recibido. Hubo campaña de Kickstarter, más de 5 millones, 5 millones casi 6. Igarashi pues se consolidó como el papá de los Castlevania a partir de Symphony of the Night. Y gente que no confiaba en Kickstarter recuperó su fe gracias a este, ¿no? Desafortunadamente, como suele pasar, prometieron demasiado. Demasiado. Cambiaron algunas metas a lo largo del ciclo de vida de este lanzamiento. Por ejemplo, el port de Wii U fue un port para Switch a final de cuentas. Creo que no se hizo el port de Vita y algunas cosillas por ahí. Pero la más reciente y que acaban de anunciar, le dijeron al sitio WCC Tech, 505 Games, ¿cómo se dice? 505 Games. Le dijo que no van a cumplir con la meta de hacer el juego un roguelike. Pusieron el pretexto, o mejor, sí, pretexto, vamos a dejarlo como pretexto. Pudo haber sido razón, pero suena pretexto. Que el código del juego no está preparado para cambiarlo a un roguelike. Yo lo entiendo, he trabajado con desarrolladores. Cambiar la arquitectura de un juego, bueno, del código, es difícil, implica muchas horas. Y pues básicamente dijeron, no merece la pena el esfuerzo. Así, pero con palabras bonitas. En lugar de eso, no lo van a como soltar así nomás y ya, pues ni modo, olvídense de esa madre, ¿no? En lugar de eso, van a ofrecer un randomizer, que es te pone diferentes cosas al azar. Ponían el ejemplo de que los ítems podrían aparecer en cualquier parte del juego. Es decir, si tú rompías un candelabro, una vela, lo que sea, y siempre salía una de las armas, ahora va a salir cualquier cosa, ¿no? Puede salir puntos, algo para recuperar HP, el arma en sí, etc. Hay varias opciones para randomizar tu jugada, tu partida. Vas a jugar otra vez toda la historia como la jugaste la primera vez, o sea, volverlo a jugar el juego básicamente con algunos elementos random, y te va a tomar el tiempo para ver quién puede hacer tu random en la menor cantidad de tiempo, porque al parecer esta madre se van a poder compartir. Entonces, no es tan roguelike, es algo que saca las cosas al azar como para medio compensar eso. Pero sí, la gente que estaba esperando su roguelike de Bloodstained no lo va a tener. Ahora, siendo sinceros, la neta, creo que muchos de los Kickstarter, estas metas que son stretch goals, porque esta era la meta número 12, creo, 12. 5 millones de dólares tuvieron que juntar para esto. O sea, ya iban agregando metas de lo que se les ocurría. La gente que empezó con la campaña Kickstarter a apoyar a Igarashi, le valía madre si el juego era roguelike o no. O sea, ya a estas alturas, neta, ya no importa. Ya te dieron un producto muy bueno por la cantidad que tú dijiste. Sí es una promesa, pero güey, vamos, no te están abandonando, no te entregaron un mal producto. No estás pagando por ese roguelike. Tú no dijiste, ahí van 5 millones para que hagas un roguelike. No. Está bien, lo hicieron bien. Ya apláudanle, señores, váyanse a descansar, váyanse a hacer otra cosa. Gracias por el modo de juego extra. No lo voy a jugar, pero ahí está. Otra cosa también, aprovechando eso, Sangetsu va a estar jugable. Es el personaje que la voz la hace David Cater. Entonces, muy bien ahí. Ahora sí, Tim. Yo me despido, nos vemos el día de mañana, jueves, con más noticias de videojuegos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Jugaron
Bloodstain, tienen Bloodstain, mejor aún, son Bakers del Kickstarter de Bloodstain. Pónganlo en los comentarios si están decepcionados por esto y de verdad esperaban el roguelike así de, no güey, es que yo compré este juego por el roguelike. Ustedes me dicen. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Ah, y sí, estuvo bien perro de Messenger, pero ya, se acabó. Siguiente serie a empezar, Sekiro. Por fin vamos a jugar Sekiro, el GOTY 2019. Yo me acompaño. Bye.